Thank you.
integrantes del Sistema de Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, del Núcleo Maracay. ¿Cuál es tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Luis Maita, tengo 18 años y soy integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Maracay y de Aragua. ¿Qué instrumento tocas? Yo ejecuto el violín, al igual que mis compañeros de fila. ¿Cuánto tiempo o cuántos años te ha tomado estudiar el instrumento y desde cuándo estás en el sistema de orquesta? Bueno, empecé en el sistema de orquesta cuando tenía 14 años aproximadamente, ahorita tengo 18, tengo 4 años en el sistema y fue allí donde comencé a estudiar mi instrumento, pues fue el que me gustó y bueno, también viendo a la alabada Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, eso fue lo que más me motivó para estar aquí y hacer lo que hago hoy día. ¿Fue difícil ingresar al sistema? No, más bien la gente del sistema, los directivos de cualquier estado y tanto el maestro José Antonio Abreu son muy amables al atender a cualquier persona, no importa raza, no importa color, no importa sociedad, ahí el que vaya es bienvenido, lo reciben con las manos abiertas. ¿Un mensaje para aquellos jóvenes que quieran ingresar al sistema? Bueno, les digo a todos aquellos jóvenes que quieran ingresar al sistema, que vayan a cualquier núcleo. Si no tienen en su pueblo, bueno, exíjanlo, vayan a la alcaldía, así como hicieron aquí los villacuranos, y exijan un núcleo del sistema de orquesta juvenil e infantil de Venezuela en su pueblo, en su tierra, para que ingresen y hagan la música, si les gusta, para que la hagan con amor, con cariño, con dedicación y con mucho entusiasmo. Y eso es lo que nos va a llevar a nuestro país y a todos muy lejos. Otro de los integrantes del Sistema Nacional Juvenil de la Orquesta Sinfónica, ¿cuál es tu nombre? Carlos García. ¿Y cuántos años tienes dentro del sistema? Ya voy para 3 años. ¿Y con el instrumento o 2? Con el contrabajo. ¿Cómo te has sentido dentro? ¿Ha sido difícil el ingreso al sistema? Bueno, no, pero siempre en la lucha y superándonos cada vez para ser mejor. Gracias al apoyo que nos da el sistema y la fundación, gracias a la labor social que hace el maestro José Antonio Abreu. Y la chica por acá, ¿tu nombre? Edilín López. ¿Cómo te sientes dentro del sistema y cuál es el mensaje que le quieres dar a los jovencitos zamoranos que quieran ingresar al sistema? Bueno, yo los invito a todos los del municipio que formen parte de este sistema, que es algo muy bueno para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, ya que es cultura general y gracias, como le dijo mi compañero, todo esto gracias al maestro José Antonio Abreu. Sin él nada de esto hubiese sido posible. ¿Qué?